puoi indicare a te la persona che parla, la persona che è per farlo contare con te, ora mi donde se han podido proteger las políticas sociales y sobre todo las políticas de competencia de la tecnología, la educación, la sanidad, la dependencia, pues frente a lo que ha venido ocurriendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, se ha demostrado que hay otro camino, que se han mantenido esas políticas y que con mucho esfuerzo y a pesar de todas las restricciones que venían desde el gobierno central, aquí se han mantenido la calidad de la enseñanza pública, no se ha hecho esa política que se ha hecho en comunidades como Madrid o como la comunidad valenciana en cuanto a gobernación de colegios, en cuanto a gobernación de hospitales, aquí se ha mantenido la calidad, la calidad de la educación, la calidad de la sanidad y también se ha mantenido con mucho esfuerzo las cantidades que se asignan a las personas en esa situación de dependencia. La presidenta ya ha dicho que esa dependencia que ahora mismo me decía que se corresponde con el nombre que lo tiene y además dedica un gasto prácticamente igual que en el conjunto de Andalucía que lo que dedica el gobierno central en toda España, pues ya se ha dicho por parte de la presidenta que en ese tipo de políticas se van a aumentar las cantidades destinadas a la demanda. Otro tipo de situaciones como ayudas a la reeducación, que ya no se han recibido, ayudas al retorno de las personas que se han entendido que ellos jóvenes están muy preparados y que tienen que volver y la Junta y la presidenta plantea ya medidas especiales para que esos jóvenes que han tenido que emigrar se vuelvan y ese talento y esas personas que han preparado puedan ejercer y puedan incorporar a nuestra comunidad. Medidas como la reeducación, como la educación sostenible, medidas que se han puesto también en marcha y que se han renovado ya, como son los planes de empleo a nivel municipal, en la que se dedican muchas cantidades de dinero a los ayuntamientos para que puedan contratar a personas para la reeducación, y en ese sentido se está trabajando y si los ciudadanos le dan el respaldo, como fue para comunicar a Susana, que no están en las elecciones del 2 de marzo, se podrán llevar a cabo esas políticas que se han mantenido, que han mostrado que se puede hacer las cosas de una forma distinta a la organización del gobierno central y el Partido Popular. Hay ruedas de prensa desde el ayuntamiento, desde la sede del Partido Popular, en la que además de insultar a este secretario general por las propuestas que plantea, pues se escuchan muchas cuestiones que ya hemos dicho que son sorprendentes. Que la alcaldesa ya volviera a decir que le preocupan las obras de la costilla cuando ya se ha licitado y cuando están pendientes precisamente de que ella se siente y organice con los bares de la zona y que se organice también con la administración autonómica esas obras de la costilla, es muy sorprendente y demuestran que no está pendiente de otras cosas, está pendiente de su historia y no está en lo que tiene que estar, que es sentándose con los ciudadanos, atendiéndoles y proponiéndoles situaciones de cara a mejorar la situación económica, que es la que a los ciudadanos le importa, y no ese tipo de planteamientos además que rozan las injurias, sobre todo cuando tiene que acudir a otros gobiernos anteriores para justificar lo que ella ha venido haciendo mal todos estos años.